Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a todos ustedes y a cada uno de ustedes. Allí la saludo a mi sobrina, Yulixa Plaza Torres, y 428 amigos o personas más conectadas. Bienvenidos todos ustedes, entonces, en esta tarde de 5 de octubre de 2022. Un día más que podemos estar con ustedes y pasarles estas informaciones y muchas noticias más que podamos pasarle en este rato de estas transmisiones, como lo dice Macías La Corte. Bienvenidos entonces ya. Y comenzamos con esto. Aquí dice, bueno, empecemos con esto. Mire, la verdad que aquí sí molesta esto. Leonel Gracias nos ha puesto esto. Y también tenemos otra noticia acá que nos pasan. Pero antes de eso, le damos la bienvenida a todos los señores de Jumpy Soccer. El campeonato ya está y lo hemos puesto de nuevo a la publicación que nos hicieron allí la gente de Jumpy Soccer, sobre todo Don Wich y todos los que tienen que ver con Jumpy Soccer. Nos pusieron en el Face y lo hemos publicado para que ustedes más personas les llegue y a quien les interese pues se inscriban en el campeonato de Jumpy Soccer. Aparte de eso, nosotros seguimos teniendo el servicio de que cuesta $25 la hora y le damos 15 minutos más para que ustedes sigan jugando a la pelota. Y también los señores de Ecuaboli Fadelex, bienvenidos. Y a los señores de Radio Maracuyá, a Cristian Quiñón y toda su gente que trabaja con él en Radio Maracuyá, que operan desde Esmeralda, Viche, Ecuador. Bienvenidos a todos ustedes. 428 personas estaban conectadas. Así que muchos saludos entonces para todos ustedes que están conectados con nosotros. Allí está Yulixa Plaza Torres, Sandy Caterine Valareso, Santiago David Campos, Giancarlos Castillo Veiga, Joaquín Jacqueline es dueña. Carlos. Ah, Jacqueline es dueña. Mirá la gorda al tiempo. Carlos Mendoza Cisneros, Matt Bernal, Jonathan Alarcón, Otto Mora, Osvaldo Yuri, Anabella Santa Cruz desde Nueva York. ¿Y cuántas personas más? Bienvenidos. Todos ustedes. Listo. Mucho más. Roger Escobar Montaño, saludos amigo, usted nos saluda desde Atacama y me cuenta si se fue a las fiestas de Muisne, ¿ok? Muchas gracias y a todos ustedes y a cada uno de ustedes que siempre están con nosotros. Mira, aquí yo tengo justo esta noticia de este muchacho, Martín Rivadeneira, la realidad de Latinoamérica. Pero él aquí saca esta noticia de una niña que aparte de eso, que creo que es sordomuda, discapacitada y todo. Y miren ustedes lo que les ha pasado a esta pobre chica. Creo que son de familias del campo, muy humildes, con las necesidades de todas las necesidades habidas y por haber. Y encima de eso le hacen un censo. No sé si será a través de él o a través de quien sea. Y le quitan el bono. Este que dicen ahora que ya no se dice bono de la pobreza, sino bono de desarrollo humano. Se lo quitan. Imagínense usted hasta dónde llega la gente. Y por eso la pobre, pues allí dicen que duerme así en una esponjita, nomás antes dormía solo así tendida. Yo me acuerdo que aquí en Ecuador, yo creo que esto es ecuatoriano, o en Manabí, por ahí. Aquí. En Ecuador, en la costa, sobre todo, se dormía en estera, como dicen en petate. Nosotros decimos así allá. Pero eso cuando yo era chico, ¿no? Ahora, gracias a Dios, es otra vida. Pero esta gente todavía está pasando por esa. Y sobre todo discapacitado y todo, y no tienen todo eso. Imagínense ustedes. Y encima de eso, le quitan el bono, el de desarrollo humano. ¡Qué maldad! ¿Qué gente tan desgraciada esa que trabaja allí, esa infeliz gente que anota, que hace o que es directora de esas pendejadas que han puesto y todo, y no sirve de nada? Porque viendo esta situación, no es posible que a una persona de esa le quiten su bono. ¿Y cuántos casos más habrá? Pero
Este es el país de nadie. Aquí nadie pone, como decir, canalizando bien. A esta persona no le podemos hacer ese daño, no le podemos quitar. Así sea como dicen ahora que tienen ese maldito, esa maldita palabra que a mí me molesta, el sistema. ¿Qué sistema ni? Oye, no, por Dios. ¿Cuánta cosa a uno lo indigna de escuchar tanta pendejada? Está bien que la tecnología nos ha servido a muchos y nos sigue sirviendo, pero a otros, en cambio, les hace daño. Porque ni bien han de estudiar el caso. Imagínense, ¿cómo le van a quitar el bono a esta pobre chica? ¿Y cuánta gente más yo he escuchado? Yo tengo yo, lo sé. Porque yo dije, cuando mi mamá ya se murió, recién le llamaron a mi hermana para decirle que recién a mi mamá, ya muerta, le iban a dar el bono. Ya no podían. Un tal bono que era Gallegos Lara, no sé cómo se llamaba esa pendejada. Mi hermana estuvo atrás siempre buscando esto, este otro. Ahora tengo a mi hermana que también es discapacitada, tiene que esperar no sé cuántas fechas que le hagan una recalificación, porque los infelices esos que trabajan en el CONADE o ex CONADE, que mierda también será, ni eso tienen en la cabeza, porque ellos están bien. Es lo que siempre yo les vengo diciendo a todos. Ellos están bien, y ese es el tipo de persona o el tipo de gente que no debería trabajar en los aparatos gubernamentales. Porque esa maldecida gente está bien, entonces no le importa el resto de las personas. Ellos deberían coger estos casos como cosa personal, apersonarse ellos y ponerlos en primera plana. Como decía, a esta persona no le podemos hacer esto. Ellos mismos, hablar, qué sé yo, con el director general, con el ministro, así sea, ellos deberían coger esto, estos casos así. Pero no les interesa. Bueno, le quitaron el bono, así sea gente que necesite, madres que tienen 4 o 5 hijos, verán qué comen. Como ustedes están bien, infelices. Por eso sí me descompone a mí, totalmente, totalmente. Pero bueno. En la faz de la tierra hay de todo. Señoras y señores, aquí hay tantas cosas por cuánto trabajar, por cuánto vivir y por cuánto hacer tanto que nosotros tenemos por mejorar la capacidad de vida de los demás. Pero bueno, sigamos adelante, porque si no, los casos seguirán llegando. Y así le agradecemos a este muchacho, a Kenia Vélez, y hay otro muchacho, Gregory también, que son los que salen en redes. ¿Cuánta gente más ayudará? Y eso se les agradece. Dios los ha de compensar a ellos. Porque también hay que ver una cosa, que esa gente desinteresadamente ayuda. Y también alguien les ha de dar una mano. Y yo les agradezco a todos los que ayuden a ese tipo de personas y a todos. Y además, a los animales también, a los animales también. Por eso yo no me puedo olvidar de que solo esto, también las personas, mire, por las personas también se preocupan, por los animales también se preocupan, y eso está bien. Pero todo esto tenemos que organizarnos bien y ver cómo se hace con organismos gubernamentales. Pero bueno, poco a poco, Dios quiera. Pero aquí hay unas injusticias que no dejan tregua. Ahorita aprovechen estos señores, si se les puede decir señores, candidatos a alcaldes, a prefectos, a cuanto así. Ahorita sí se han de ir a dejar, pero hasta dentro o hasta donde más se puede, hasta los rincones más últimos, una libreta de arroz o cualquier cosa. Y uno de esos ha de llegar al poder y se olvidan de esa pobre gente. Allí, pues, señores. Allí se ve el servicio para los demás. Hagan un censo, acuérdense de esa gente y de cuántas cosas más, acuérdense, pero a esa gente ténganla muy en cuenta. Y si es que ustedes no ganaron, al que ganó, pongámosle la responsabilidad. Vamos allá, esto, formemos esto, un comité, no sé, una asociación, lo que se pueda. Y vea, como ustedes tienen más importancia, ve, oye, tú ganaste, ¿cierto? Sin envidia, sin odios.
porque no te dejó tal vez y tú ibas a echar mano, pero no puede. Si él, pues, ya el pueblo lo eligió y tenemos que estar vigilantes de todo esto porque todo está cambiando. Entonces, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo estos casos. Ayúdanos con esta gente. No me la puedes dejar afuera. O atiéndeme a esta gente que viene de esta comunidad, de este lugar, y dámeles una mano. Entonces, pues, tendrá un poquito más de oído, porque eso es lo que dicen. Nosotros somos las voces de los que no tienen voces. Pero ojalá se dé todas esas cosas. Ese es un pedido especial que le hago a todos estos señores. Bueno, aquí vamos con la noticia. La Asamblea Nacional aprobó una resolución que determina el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno con 103 votos a favor. El ministro de Gobierno emitió un comunicado de respuesta. Lea más, allí lo ponen. Ya se los voy a publicar para que ustedes vean. Gobierno le dice a la Asamblea que hay causales para la disolución del legislativo. Y bueno, con eso vamos a empezar entonces. Hay causales, ¿no? Mire, aquí estuvo el presidente de la Asamblea, el señor Virgilio Saquicela. Esta vez lo noté un poco como más decente, gente como que sí vale que gobierne, a pesar de que él también es chanchullero y ustedes saben, allí ese día habló esa que estuvo allí en políticamente correcto. Miren que yo no es que tenga títulos ni mucho menos, pero sí tengo cabeza y guardo las cosas y me doy cuenta y hablo con las cosas como son. Mucho allí de personas que también me tendrán rabia, que también me tendrán odio, pues no lo toman en cuenta, está bien. Vivan ustedes su vida, pero yo sigo con mi inteligencia, que eso sí nadie me la va a quitar. Asiste sin un centavo en el bolsillo, esto que Dios me dio no me lo quita nadie, y porque yo creo en Dios. Esa mujer que estuvo allí, esa asambleísta, esa Pazmiño, en políticamente correcto, fue el domingo pasado, dijo que el peor error del gobierno, dice ella, y ellos no se dan cuenta que ellos son los que hicieron su chanchullo o su traspiés por allí, que el peor error fue ponerla a Guadalupe Llore de presidenta. Y yo le preguntaría a ella, entonces, ¿qué quería usted ser la presidenta? ¿Cuántas estarán que se mueren por ser presidenta de la Asamblea? ¿Cuántos estarán que se comen de lo que no sé qué se puede comer por ser presidente de la Asamblea? Y pues ahora le cayó a Saquicela, así que aproveche, Dios quiera que haga un trabajo bueno, que eso le quede a él de su vida, no sé, de sus conceptos, como él lo quiera ver. Pero allí está, no dicen que vamos a protegernos entre el género, por decir, y femenino, y que vamos a defender a la mujer, y que no sé cuánto. Allí está, pues, de los que son nuestros más altos o personas que dictan leyes para nosotros, ellos mismos se criminalizan, se victimizan, hacen ataques entre ellas. Allí está. ¿Y cómo que defienden al género? Ella, la tal Pazmiño, esa, ella, que es mujer, debería pues defender a la mujer. No que porque a la otra no es del partido de ella, porque no piensa como ella, que tiene su amo y tanta cosa, o esa también tendrá su amo, ¿por qué la ataca? Y le deslegitima todo. Como decir que es una persona que no sirve para nada, es un cero a la izquierda, es una cosa así. Tampoco. Sí, ha de tener sus errores como todo ser humano. Pero no deslegitimice toda la función o el trabajo o lo que pudo haber hecho o debería haber hecho. O sea, como decir que es un cero a la izquierda que no sabes nada, por no decir otra palabra. Entre mujeres. Y no andan allí peleando en las calles y gritando pendejadas que el género y ni una más esto. Y si ellas mismas, pues. ¿Qué esperamos de esas señoras, señoritas de la Asamblea?
Si entre ellas se carcomen y si es posible se han de azotar, sino que pues ahora no se puede, no sé. Y entonces, ¿qué nos dejan a nosotros? Ahí sí, cuando medio por allí están frente a una cámara, ay, el machismo, que no sé cuánto, que por acá. Pero si ustedes mismos también se lastiman. Por lo menos los hombres somos de frente y nos dañamos de frente. Es como yo, por decir, le puedo decir a Saquisela varias cosas. Pero aquí yo, como soy razonable y consciente, diría que este hombre aquí está actuando como en función de la patria, en función del país. Y ya les voy a decir varias cosas. Mire, dice que, a ver, aquí lo dice. Ah, ya. Que en estos 103 votos no es que quiere decir que están ya planteando otra cosa para destituir al presidente. Que no. Que lo que le están exigiendo es que cumpla con los ofrecimientos o con una agenda por decir qué es lo que va a ser, cumplimiento de funciones, como dicen. Supongamos, allí tiene razón. La seguridad. No se ven visiones de que esto está mejorando. El crimen organizado, los delincuentes estos, los narcotraficantes, ¿y cuántos más cada día se organizan más? ¿Y por qué se organizan más? Porque ellos tienen quien los financie. Esto no es solo aquí en Ecuador, esto viene de todos lados del mundo. Y ciertamente, aquí en Latinoamérica, estamos nosotros por un lado, por otro, por acá, por allá, cercados a este país y que se la han agarrado con este país. Lo que pasa es que en otros lados no, yo no sé si es que prohíben o cómo que la noticia se filtre, que haya muchas cosas, no nos llega. Pero yo no creo que así como está Venezuela, nos van a comparar y decir que allá no hay delincuencia y que allá no están también diariamente matando, si se les ve nomás, pues la violencia a esa gente. En Colombia mismo, en el Perú mismo, por Dios, no nos hagamos los camuflados. Ahorita ha aumentado aquí en Ecuador. ¿Para qué también vamos a decir? No vamos a hacernos los tarados que nos entendemos, pero no vengamos a decir que allá es un paraíso. Por favor. Entonces, Aquisela, allí sí tiene razón. Queremos que mejore la seguridad. Esto de las cárceles, esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita, pues. Los policías mismos, aquí lo dice él, que van a inaugurar o van a incorporar, perdón, no sé cuántos miles de guías penitenciarios, que yo no sé qué función cumplen esa gente. Ahí es otra corruptela, otra corrupción. Porque así lo dijeron ayer en un comentario y yo creo que tienen la razón. ¿Cómo entonces ingresan las armas a la cárcel? El otro día dijeron que pueden ingresar en la leche, qué sé yo, ¿cómo se diría? No sé, pues, en varias cosas así que los meten allí dentro, por decir, claro, en la leche, pero en una funda bien cerrada. Que pues usted ve los tarros de leche que entran y allí van el pilo de armas allí dentro. Por un ejemplo, y cuántas cosas más. Saquisela aquí lo dijo. Y mire que yo anoté y subrayé para no equivocarme. Dijo que no es posible que las cárceles sigan este hacinamiento, que yo, por cierto, no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Catalóguenme ustedes o califíquenme como les dé la gana. Pero yo con los delincuentes así. No estoy muy de acuerdo. Pero también hay gente inocente, y yo lo hablé con la licenciada Rueda, Lidia Rueda, y ella sí me dijo también que en las cárceles también hay gente inocente. Con eso estamos por ahí, como de acuerdo. Pero en cambio, estos malditos criminales que no les importa la vida de nadie, se llevan por delante a quien sea. ¿Cómo quieren que entonces los atiendan como en un hotel, como que todo tienen que darles y todo, respetándoles sus derechos humanos y estos desgraciados no saben que nosotros también tenemos nuestros derechos humanos? Nos matan, matan a fiscales, matan a abogados, matan a quien sea, matan a ciudadanos comunes. Y no.
A ellos allá adentro, cuando están, hay que tratarlos como gente. Oye, yo en eso no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, aquí Saquicela, como gente, lo dice, que no es posible que las cárceles, por ejemplo, y eso sí, yo lo he visto hasta en el Perú, en Colombia, en Estados Unidos no he visto eso. Pero en Perú, en Colombia, en Bolivia, no sé. Y peor, ni voy a hablar de Venezuela porque me molesta eso. He visto estas situaciones así, que el agua, el hacinamiento en las cárceles, duermen no sé cuántos en una camita, otros en el piso, eso sí he visto. Eso no lo he visto solo aquí, también aquí en nuestro vecino, en Perú y en cuanto más, en México. Porque las cárceles, miren, es que ahí hay algo y tendremos que pensar un poquito. Nosotros, bueno, yo, porque no soy delincuente, ni ando metido en delincuencia. Pero como dicen aquí, Saquicela mismo lo dice. Y verán, ya les voy a ir dando los puntos. Yo creo que no me va a quedar solo en esto de Saquicela. Él mismo lo dice, que mejorando la obra pública, mejorando la obra de, ¿cómo se dice?, el sector privado también, va a haber más, va a haber más, va a haber más, ¿cómo se dice?, ¿qué pasó acá? Ya, va a haber más, más y más y más, aquí está bien, ya. Puede que haya más trabajo, entonces no corremos ese riesgo, David. Un saludo, don Luigi, no se olvide de inscribirse en el Mundialito Jumpy Soccer, claro, ya se lo vengo diciendo a todos, ya saben ustedes, ya se lo paso de nuevo, no se preocupe, todos los días que hago esto yo aprovecho y le paso, está bien. Mire, aquí lo dice, que si el gobierno inyecta, y él lo dijo, que están ellos preparados o ellos están dispuestos a aprobar una ley económica urgente, mire, allí me parecen gente. Y cuando la tienen, la tienen. Y si son correístas, socialcristianos, Pachacuti y todas las fuerzas políticas que están ahí dentro de esa asamblea, quieren ayudar al país, todos diríamos y le damos un saludo a la bandera y decimos, eso es, así tenemos que trabajar. Sea de lo que sea, él mismo está dispuesto, él yo creo que está dispuesto a liderar y en eso sí le está ganando a Yori. Allí le está ganando. Ya que le dieron el paso a él, pues él está quedando mejor y como gente. ¿Qué dijo? Podemos aprobar una ley económicamente urgente para facilitar esto. La obra pública, el sector privado, los empresarios, otra palabrita dijo. Bueno, todo el sector social. Y entonces, una inyección económica, una inyección a la economía. Y va mejorando. Perfecto, señor Saquicela, lo felicito. Virgilio Saquicela se llama ese caballero. Lo felicito. Que él haga ese compromiso con la patria y con la gente. Entonces uno dice, oye, tenemos un presidente de la Asamblea que está haciendo, pues, tú entiendes, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ay, ay, ay. Bueno, esa es. Ya, listo. Perfecto. Él lo dice. Que mejorando eso va a mejorar y que baja un poco la delincuencia, Dios lo quiera y Dios lo escuche y sea medidas también buenas, ¿no? Perfecto. Eso lo dice Virgilio Saquicela. Otra que dice aquí, que eso le preguntó ese hombre de la radio de esa tipa, que no me parece tan amañado, ese man pregunta más o menos, no, ni el nombre lo tomé, porque yo cuando veo esas cosas de entrevistas amañadas me molesta. De la radio de la tal, esa prefecta de aquí de Pichincha. Bueno, de la Paola Pavón. Esa es la radio esa que también son de ellos, de los correístas. Pero bueno, las preguntas estuvieron bastante asequibles, no amañadas solamente, sino viendo también cuáles serían las captaciones de la gente y a ver qué también la gente opina. Aquí le dice él por decir que no todavía se puede acusar de incumplimiento porque son para 4 años que ha dicho Lasso, que es lo que puede cumplir.
Y no ha de cumplirlo todo, señores. No lo va a cumplir todo. Porque con las trabas también, mire, ahorita Saquicela está aflojando. Y él está dispuesto, creo, y ya de tener hablado, ya de tener palabreado, como dicen, que ayuden con esto para que el país de verdad no esté trancado así. La ley de inversión, van a mandar otra vez, eso está bueno. La ley de comunicación, si no se aprueba la ley Mordaza, no importa, aprobemos otra. Y él dijo, y está bien, y en eso yo estoy de acuerdo. Libertad de expresión con responsabilidad. Pongamos, si yo cometo un error y acuso a alguien de lo que yo no sé, entonces tienen derecho de enjuiciarme. Y yo también tendré derecho de defenderme. Porque decir, yo acuso a usted porque, mire, aquí está lo que mandaron de tal, ¿cómo que dicen? De la redacción de noticias de tal este. De aquí la agarré yo y por eso lo he dicho. De allí para adelante, de mi entendimiento que yo de razones, es muy distinto. Por eso sí respondo yo. ¿Ok? Pero bueno, todas esas cosas. La ley de comunicación. ¿Qué más? La ley de plusvalía. No, esa de plusvalía, no, perdón. La ley de la ley económicamente urgente. Y muchas leyes más que están allí en el olvido. Debemos reactivarlas. Mejorar el código laboral. Todas esas cosas. ¿Y cuántas cosas más tenemos allí? Bueno, en conclusión, don Virgilio Saquicela dice que van a hacer una agenda y que se reúnen mañana jueves para poner todo esto. Están pidiendo también que haya salud. Este hombre ha sido alcalde de allá de Cañar, creo. Mire usted, yo ni sabía. Eso también deberían preguntarle cuál es su historial político, cuál es su historial al servicio del pueblo. Ha sido alcalde, dice, y que es de Cañar. Bueno, y que por allá también fue al hospital militar de allá, y que tampoco es medicina. Claro que eso tiene que ver algo con las Fuerzas Armadas, por decir, pero eso también es sector público, porque ellos son servidores públicos, y que tampoco es medicina. Yo estoy testigo porque yo también soy afiliado al Seguro Social y tampoco a medicina. En antes estuvimos allí conversando poquito con la gente de los otros afiliados, personas que se van a atender también, y dicen, sí, allí sacaron una noticia que un robot ha trasplantado córneas de ojo, ¿no? Ya. Y dice el señor, sí, pero como no hay medicina hay que comprar afuera. Yo le dije, sí, pero no nos sirve a los que no tenemos. Le sirve a quien tiene. Y a nosotros, pobres, no tenemos quien nos colabore. Entonces dijo, sí, es verdad. Los que tenemos un poquito, no sufrimos mucho. Los que menos tienen son los que más. Y por ellos debemos trabajar todos. Mire, este hombre fue razonable. Le agradezco, ni le tomé los nombres, porque no andaba en cosas de periodismo. Yo andaba haciendo, era mi consulta médica. Bueno, yo quedo un poco contento, agradecido con este Saquicela. Vamos a ver cómo con el señor Virgilio, con el presidente de la Asamblea, que me gustó la forma en que se expresó, la forma en que dice que pueden unirse todos y trabajar por el Ecuador para sacarlo adelante. Me parece perfecto y yo estoy muy contento con eso, porque por lo menos ese hombre da visiones y horizonte de que este país, entre todos, lo podemos mejorar. Y podemos mejorar muchas cosas, pero entre todos. No poniéndonos a negarnos todo, porque eso es lo malo de esta asamblea, que por eso es que tiene tanta baja aprobación. Todo está mal. Y como muchos asambleístas, allí habrá cosas personales también. Todo es malo. No hay nada que funcione. Todo es por debajo de todo. Y que eso me parece pésimo de los mismos asambleístas, que ellos mismos denigren todo. Bueno, eso era lo que yo les tenía. Aquí yo les tengo esto, estas publicaciones. Mira, aquí me salió una que no la alcancé a publicar. O sí, a ver si la alcancé a publicar. No. Y allí la ponen hasta María Paula Romo y no sé por qué. No sé para qué también la ponen allí, no sé. Anda. Saludos a mis amigos de República Dominicana. Muchos saludos para todos ustedes. Mira, vamos a lo que publiqué. Vamos a las publicaciones, ¿ya? Busquemos lo que yo publiqué. Mira, aquí está. Ya, publiqué lo de esta niña, ya les dije, este muchacho que se llama Martín Rivadeneira, que ayuda así a las personas
que necesitan a mayorcitos, a discapacitados, a todos. Muchas gracias. Alguien allí está con un perrito blanco, no sé qué nos ponga acá porque no lo ubico, pero saludos. Ah, Giovanni Guamaní, saludos, Giovanni. Ya está más grande tu perro. Giovanni Guamaní, saludos, Giovanni, ¿cómo estás tú? Saludos. Bueno, Giovanni Guamaní es el hombre de la Rumiñahui en La Quintana. Saludos a Don Espuma, a la Naranja Mecánica, a todos, al Che, a todos los muchachos allí, a los clones y a muchas personas más. Mira, aquí yo les tengo esta publicación ya. Vamos a leerle esto. Mire lo que dice aquí. Esto les va a gustar porque ¿saben qué? Ya estamos buscando la forma. Mire acá. Radio Centro 101.3 Guayaquil, Ecuador. Lo que comenzó a sobrevolar en las últimas horas hoy, finalmente se confirma la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol comunicaron de manera oficial la alianza con Ucrania para que se una a la candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de Fútbol en el 2030, porque la del 26 ya está. Este proyecto cuenta con el apoyo incondicional de la UEFA y en una situación excepcional. El anuncio se realizó en la ciudad de Suiza de Neyron y estuvieron presentes Andriy Pavelko, presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Luis Rubiales, principal mandatario de la entidad española, y Fernando Gómez, responsable de la institución portuguesa. Los dos presidentes de las federaciones ibéricas entienden que no hay nada mejor en un mundial de fútbol para transmitir con fuerza un mensaje que sirva como fuente de inspiración en el futuro, aseguró los mandatarios de las federaciones ibéricas. Estoy convencido que toda la sociedad española estará orgullosa del legado tan importante que esta candidatura deje para la historia. Cada uno de nuestros representamos a nuestros países por separado, pero juntos representaremos el poder de transformación que el fútbol tiene en la sociedad, afirmó Rubiales en la rueda de prensa de presencia del proyecto. La propuesta se basaría en la idea de que el fútbol puede restaurar la esperanza y la paz. Además, para el 2030 se espera que Ucrania se esté construyendo y en fase de recuperación. Rubiales también sostuvo que hubo una consulta privada a las instituciones españolas. El gobierno y la Casa Real fueron consultados tras las conversaciones con la UEFA y luego empezamos a dar pasos por la Federación Ucraniana. Todos han mostrado máximo interés en apoyar esta candidatura. Cualquier gobierno y la gente de todo el mundo hará suya esta candidatura. La sede institucional de Madrid, la sede administrativa seguirá siendo Lisboa y ahora la Federación Ucraniana trabajará con nosotros. Estamos en un momento muy inicial. Los detalles técnicos se conocerán en los próximos meses. Precioso Rubiales, vamos como familias y amigos, acogen a refugiados que están fuera de sus países y estoy convencido de que estas familias crecerán recordando este momento histórico con la esperanza de que algún día llegue este momento de paz. Si en algo puede el fútbol ayudar, aunque sea un 1%, nos damos por satisfechos, añadió. Fuente Infobae. Ucrania, Portugal y España se unen en la candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030. Ya. Perfecto. Y aquí no tenemos comentarios. Una excelente elección. Hay que ser solidarios en contra de la guerra infame y el negociado miserable de Putin. Muy lejos de Ucrania están los otros dos países. Perfecto.
Esa noticia pues le ha de llamar la atención a mucha gente. Aquí lo dice y hay otra noticia. Hoy el presidente Guillermo Lasso manifestó que junto a la Corte Constitucional se respalda el compromiso a la libertad de expresión. No permitiremos que se pretenda perseguir a quienes opinen distinto. La libertad de expresión es pilar fundamental de una verdadera democracia. No permitiremos que se pretenda perseguir a quienes piensan distinto, Guillermo Lasso. Vea, ahí siéntanse contentos los amañados, los correístas, los que lo critican, los que hablan mal de él y todo eso, porque mire, él no los va a perseguir. Está bien. Pero también ustedes no abusen, pues. Allí lo dijo el mismo presidente Saquicela, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Lo dijo. Libertad de expresión con responsabilidad, pero ustedes ya también se pasan. Hay unos que se pasan, pues. Ya también se ponen ya como decir, mire, ya se cogieron eso de Fernando del Rincón. Seguramente Fernando del Rincón le llama al doctor Lasso y le dice, vea, vea, señor Lasso, yo quiero una entrevista con usted, y seguro que se la da, porque ese hombre es normal. Por eso yo le digo doctor, porque parece, no tiene el título. Granja, ahí le digo al abogado Granja, no tiene el título al doctor Granja, pero tiene mejor conocimiento que usted. Díganle, pues, le habían dicho en los tiempos que Correa era el patrón, el qué sé yo, el cacique, no sé, qué diablo se creería. Allí los trataba como a perros a esos de la CNN, a los mismos derechos humanos y a los mismos de no sé cuántas cosas más, de la OEA y cuántos más. Y ahora se refugia en ellos para que lo defiendan porque es perseguido político. ¿Ya ven? Cuando no te tocan son las cosas, pero ve, allí está. Y yo le juro que si el Fernando del Rincón le pide una entrevista a Lasso, se la da. Y conversan como si nada. Porque eso hace una persona progresista, una persona que no se pone a llevar revanchismo por una simple pendejada que no tiene sentido. Que le dice Pididueño, que no sé cuándo, como aquí se lo han dicho también otros señores amañados del correísmo. Pida en la entrevista que él se las ha de dar. Aquí hay una noticia importante. Miren lo que le pasó a este Gabriel Boric de Chile, po. Saludos a mis amigos de Chile, po. Irina Caramanos, pareja del presidente, pareja o mujer, no sé qué diablo, pero aquí dice pareja, del presidente Gabriel Boric y coordinadora social-cultural de la presidencia de Chile, anunció que abandonará la moneda y que se ha iniciado el proceso que pondrá fin al cargo de primera dama. En una conferencia de prensa, la cientista política con estudios de antropología y ciencias de la educación explicó que las presidencias de las funciones que tiene a su cargo como coordinadora serán definidas por diferentes ministerios y que las primeras damas como figura ya no será quienes presidan el directorio. Pues de este anuncio se detalló que las presidencias de los directorios integran la función Tiempos Nuevos que coordinan al Museo Interactivo Mirador, Ministerio no sé cuánto, Filenter. Serán designados por el Ministerio de Educación en el caso de PRODEMU. Pronunciación y Desarrollo de la Mujer. La cabeza será definida por la ministra de la Mujer, Equidad de Género, Antonio Arellana, mientras que el puesto de Artesanías de Chile y la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile, fijo, será decidido por Julieta Broadwick, ministra de Cultura. O sea que se va de allí, ya no quiere estar. Se separa del marido, ya saben ustedes, se queda solito. Hola. Se queda solito y entonces nosotros vamos a saludar a ustedes, los cumpleaños, y nos vamos también.
A ver, ¿dónde los ponemos? Por aquí. ¿Dónde? Oh. Ah, vamos a ver. Hoy es el cumpleaños de Marlon Quinto y 11 personas más. A ver si nos salen. Don Marlon Quinto, Edu Peña, Rolando Jama, Johnny Jiménez, Robert Cortés, Don ZT Víctor, José Ricardo Briceño Castro, Francisco Contreras, Elías Barros Castillo, Angelito Alcíbar, ah, carajo. Angelito Alcíbar, 37 años, don Angelito Alcíbar. Ernesto Olmedo, este es de Guatemala. Mariana, ah, Marinita Quelal, saludos. Saludos, Marinita Quelal. Hoy 5 de octubre, mire usted. Qué bueno. Los únicos dos que conozco es a Marinita Quelal y a este muchacho que es de allá de Guatemala. Por cierto, cierto. Ernesto Olmedo. Gracias, entonces. Marinita Quelal, muchas felicidades. Y vamos a ver, pues, si aquí la niña Ana Bella la ha publicado, porque si no, ya no estaba. Ok. Bueno, aquí me pide Don. ¿Cómo es? Jumpy Soccer. Sí. Allí está, mire, Jumpy Soccer. Ahí le domina el campeonato mundialito. Ha de ser por el mes del mundial. O por lo que ya se viene el mundial. Ya saben ustedes, $80 de inscripción, $15 de vocalía y se llevan de premio al primer puesto $300, al segundo puesto $100 y al tercer puesto le dan una caja de cerveza y todos los puestos llevan trofeos y medallas. Si ustedes no la tienen clara, aquí llamen al 099-5747-512 o si no llaman al 09-84-12-98-52. Jumpy Soccer, el campeonato de el mundialito. Así que ya saben ustedes, comuníquense y se inscriben y están listos para empezar el campeonato en Jumpy Soccer. Y también tenemos el servicio de la cancha que les alquilamos a $25 la hora y les cobramos y les regalamos, perdón, 15 minutos más para que jueguen. O sea, les damos 60 minutos más 15, serían 75 minutos que ustedes pueden estar allí jugando. Y por eso pagan solo $25. Bueno, ya saben ustedes entonces, gracias por habernos aceptado Roger Escobar, Giovanni Guamaní, el hombre de la Rumiñahui. Y saludo para todos ustedes. Gracias entonces, muy amable, nos vemos el día de mañana, que ojalá podamos hacer más temprano. Gracias. Que estén bien.